Tabasco. 5 muertos en 24 horas, saldo de la actividad criminal que opera en Tabasco. Las ejecuciones fueron ayer jueves en Cárdenas, Balancán y en Macuspana. 5 impactos de bala en Cárdenas. 2 sujetos fueron hallados, con 5 impactos de bala, uno en el interior de una camioneta, y el otro estaba sobre el asfalto. Eran campesinos en Balancán. Fueron hallados los cuerpos torturados y ejecutados de Juan J., de 40 años de edad, y Ambrosio Quincuagésimo, de 38 años, quienes eran dos campesinos y jornaleros del ejido San Joaquín. Ambos sujetos recibieron machetazos y fueron rematados con disparos de arma de fuego. Se habló de un supuesto ajuste de cuentas. Se ignora el paradero de los agresores. Pasos en Macuspana, en la colonia Josefa. Una persona fue ejecutada a balazos. El hombre fue baleado por sujetos a bordo de una motocicleta, cuando se encontraba en un callejón. Sin detenidos ante tales hechos, la policía municipal montó un operativo para localizar a los agresores, sin resultado alguno. A últimas fechas, Tabasco se ha tornado violento, como parte de la operatividad de bandas criminales. Información de Tabasco Hoy. Te puede interesar. Grupo armado advierte que hará una limpia en Tabasco. Investigan a maestro por al menos 15 abusos en primaria de Tabasco.